utilizaban dentro de la religión. Sino porque hacen una versión de los cantos, de dos formas de tocar, que pasa a integrar los coros graves, que después evoluciona a los coros bongo. Sobre todo me estoy refiriendo a la rumba urbana. No ocurre eso, porque está la rumba rural, que es la columna, hay otro componente, no lo digo yo. Estos coros graves, por ejemplo, imitan los peones españoles. ¿Qué pasa? Los peones españoles, el director de coro usa un diapasón con el que pone el tono y todo el mundo afina el tono, el coro, y todo el mundo comienza a cantar. Ya no como antes, es un plan que podía ponerte a las 2 de la tarde, pero voy a cantar y tú haces coro nada más.